Bienvenidos a todos a este homenaje que siempre le dispensáis a Ángel. Nuevamente, como cada 13 de marzo, desde hace 12 años, acudís a esta cita para hacer posible este homenaje a la memoria de Ángel. Un homenaje que sin vuestra presencia y el trabajo de la plataforma Ángel Gogoa hubiese quedado en el olvido. Este año contamos con la presencia institucional del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona, a quienes agradecemos sinceramente su presencia, después de tantos años olvidados por dichas instituciones, y al mismo tiempo les animamos a que sigan en esta línea con todas las víctimas. Como todos sabéis, por fin Ángel ha sido reconocido como víctima política en el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona del día 3 de mayo. Se nota el trabajo del cuatripartito por el cambio. Todos los que conocisteis a Ángel, nuestro Aitá, sabéis que era un hombre de paz. Le gustaba el diálogo y evitaba las confrontaciones. Amaba su tierra, sus costumbres, sus tradiciones y su cultura. Por eso, no podemos entender que dos personas que lo conocían, pero no compartían sus ideas por el odio que albergaban a nuestra tierra y a lo que ella representa, lo asesinaron a sangre fría y nos lo quitaron de nuestras vidas. Unas vidas que en segundos se vieron truncadas al dejarnos huérfanos de su cariño y de su amor. Ángel, cuántas vivencias maravillosas te han hecho perder de tus queridos hijos. Aitor, Aitxiber, Enekoisa y Manol. Unos hijos que fueron fruto de nuestro amor, pero que aunque tú no estés, ellos están conmigo y tú con nosotros. Quiero recordar a Conchi Sánchez, que perdió la vida en una manifestación por solidaridad con tu asesinato. Una muerte que se podía haber evitado si la hubiesen atendido con la celeridad que requería el caso, y que las instituciones vascas se niegan a hablar de ello. A su familia les deseamos que sean y siempre estaremos con vosotros. No queremos olvidar a todas las víctimas que no han sido reconocidas y deseamos que la nueva área de paz, convivencia y derechos humanos del Gobierno de Navarra trabaje por todas las víctimas sin excepción, ya que no hay víctimas de primera y segunda. Todos tenemos nuestro dolor y eso no se puede medir. Gracias a todos por vuestra solidaridad y apoyo, ya que desde el minuto cero habéis estado con nosotros y nos habéis hecho seguir adelante. Gracias a la plataforma Ángel Gogoa, habéis sido muchos los que directa o indirectamente habéis trabajado en ella y los esfuerzos personales que os ocasiona, pero nunca, a pesar de las trabas que os han puesto, habéis tirado la toalla. Gracias a nuestra familia por estar siempre con nuestro lado. También un recuerdo para las víctimas del 11M, ya que la Asociación 11M Víctimas del Terrorismo reconocen a Ángel como una víctima de ese fatídico día. Es que ricasco a todos. Oh,